Un pasado turbio con un futuro incierto. Joven promesa que destaca por momentos. Tatsuya Kimura es una persona única por su forma de ser. Atrae la atención del público. Tiene un lazo importante con Aoki, ya que los dos empezaron a boxear con el mismo fin: derrotar al invencible Takamura. Los puntos de sutura en sus cuerpos ya los mejoran. Con el tiempo la amistad va cogiendo forma. Hace lo que le encanta y nada puede pararlo. Pero la vida a veces te baja un peldaño. Conoce por primera vez lo que es sentir el miedo. Se anuncia que será rival en la final. De masivo a un animal que lo puede destrozar. Solamente con su jab se empieza a preocupar. Pide ayuda y sin embargo no hay fallos que mejorar. Y se desespera y no sabe lo que hacer. Ha luchado demasiado y no imagina perder. Su defecto es que no tiene defectos, pero tampoco tiene un golpe que destaque del resto. Tiene pesadillas, no puede descansar. Despierta por las mañanas con ganas de llorar. No obstante, él sabe mejor que nadie que debe darlo todo en este último baile. Dando de comer a su pez, mira de cerca el movimiento de abajo arriba que realiza y se da cuenta que hay un movimiento que marcará la diferencia, otorgándole el título. Se motiva y toma ejemplo de Ippo y los demás. Sale solo por su cuenta a practicar su técnica y su táctica. Tío, voluntad acrobática, no le importa la fatiga, quiere y puede ganar. Por fin llegó ese fatídico día, todos confían en él, más está dubitativo. Finalmente por fin se concentraría para poder conseguir impactar al objetivo. Pero Mashiba se lo pondrá muy difícil, es mucho más corpulento y muchísimo más hábil. Aunque no podrá contra el corazón de Kimura, su espíritu de lucha lo rodea cual aura. La esperanza de sus amigos en él hace que sus puños pesen más al proyectar sus golpes. Hizo una promesa y no la quiere romper, si pierde este combate se retirará por siempre. Por ese mismo motivo se esfuerza sin cesar, utiliza el pez dragón y consigue derribar a Mashiba contra la jodida lona y le pone contra la cuerda, si incluso le teme ahora. Se forma un combate de verdaderos titanes, golpes intercambiados, cuestión de resistencia. Kimura quiere finalizar el combate, piensa que ha ganado, ya se marcó la sentencia. Un horrible destino le aguarda paciente, se queda inconsciente y aún así sigue luchando. El árbitro decide parar el combate y se queda a centímetros de poder alcanzarlo.